colors of gray. Mi nombre es Alejandro, administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Pogo otra vez. Y sigo de baja. Me duele. ¿Estoy mejorando? No te voy a engañar, pero me sigue doliendo. Supongo que estos cambios de tiempo no me acompañan para nada. Pero me duele. A veces más y a veces menos, si subo un brazo o muevo el otro. Pero el dolor está. Te podrías imaginar. ¿Pero qué coño te vas a imaginar tú? Pero si supieras ponerte en la piel de alguien, piensa en Tony Stark. Lo que sería siendo Iron Man. Y esa cosa que lleva en el pecho. Da igual lo que sea, que si es una central nuclear, que si es algo para la metralla que le corre por su cuerpo. ¿Qué más da? Solo piensa, si puedes, en ese objeto, en el centro del pecho, allí, como un objeto que llevas colgado en el pecho. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Una cosa, un algo, un no sé qué, pero lo notas. Piénsalo un poco. Pues eso mismo es lo que tengo yo en el pecho, una sensación extraña, un peso, un bulto, algo que no se va. Y además, como te intento contar desde hace un rato, es que me duele. Piensa en hacer la cama. Eso duele. En fregar los platos. También. En muchas cosas que no pensaba que me iba a doler, pero me duele. Y además, es un peso en el pecho. Y eso me lleva a una baja, a un mini confinamiento, y eso mola de verdad. Pero vayamos a lo que tenemos que ir hoy. Dije y volví a repetir en varias ocasiones que no subiría más podcast desde el estudio que tengo en la cocina, pero va a ser completamente falso. Así que aquí sigo yo dando guerra. Creo que necesito estos descansos. Me viene muy bien. No es nada personal, pero tenía ganas de aburrirme. De pensar en cómo organizar mi estudio. De qué podría mejorar si tuviese dinero. Y todas esas cosas que no tienen precio. Que es hacer volar la imaginación. Algún día creo que deberíamos de hablar de sueños. Sí, como muchos de vosotros, o la gran mayoría, queréis y tenéis que mejorar vuestro estudio. Como he dicho yo el primero. Por mí, me compraría un brazo para el micrófono, mucho más largo. Sí, un poco más largo, porque tengo dos televisores grandes y ahora el brazo que tengo es corto. No me gusta ponerlo a mi lado, que es en verdad lo que hago, poner el brazo a mi lado. Lo que significa tener que desatornillar y atornillar el brazo cada vez que lo quiero usar. Con lo que me gustaría a mí no mover el brazo, solo subir y bajarlo para ajustarlo a mi boca. Soy de los que le gusta tener el micrófono cerca de la boca. Para mí se nota más en los oídos y no esa distancia que yo mismo percibo. Eso a mí me molesta. Un
brazo nuevo. He visto unos cuantos, en verdad dos. Uno de Thorman o algo así y el otro del gato. Pero los dos, para mi gusto, caros y a la vez baratos. Unos 50 euros para su uso. El de Thorman es el brazo articulado por excelencia. El del gato es diferente. Me gusta más el de Thorman. Pero lo de siempre, tiempo. No tengo ni dinero ni tiempo. Dinero para comprarlo, ni tiempo para su uso. Claro está que molaría tenerlo así, como lo bien que quedaría en mi estudio. Más largo, más grande, más cerca. Lo que busco ahora. Pero no lo voy a usar. Bueno, ahora sí. Ahora estoy en casa recuperándome de una lesión y cobrando una deuda que me debe esta empresa en la que trabajo. Pero mañana o pasado, ¿qué pasará? Volveré a la misma rutina de siempre, a no tener tiempo para grabar audios de calidad o en poder componer mis propios guiones. Ahora estoy aburrido, pero con tiempo para hacer muchas cosas. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo de verdad. Me duele. Me duele hasta realizar este mismo podcast. Pero si os lo preguntáis, estoy bien. Pensando en hacer muchísimas cosas. Seguro que termino realizando todas y cada una de las cosas, menos una. Pero ya buscaré tiempo para hacerla. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Po y pasar un otro rato largo conmigo. Pero bueno, otro día, otra semana, otro minuto nos vemos. Así que disfrutar de este pequeño lunes. Nos vemos muy, muy pronto.